Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Sandra. Good Hi. evening, Edwin. Good evening, Sandra. Carlos. Good evening, Martha. Good evening, Teofilo. Good evening, Sandra. Hello, Sara Almeida. Good evening. Evening. Good Hello. evening, Prof. Eugenia Sanchez. Sanchez. Okay. How was your day, Edwin? Hi, Eugenia. Good evening. Hello, Sandra. Good evening. Hi, good evening. How was your work? ¿Cómo estuvo el trabajo? Good. Good. Very good. Excellent. Rex, you work a lot. ¿Trabajo mucho? Yeah. Okay, as always, ¿verdad? Como siempre. Sí. Okay, and Marisela, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Mira, Marisela, nomás hablo con ella y se me va. ¿Qué pasa, Marisela? No, que estoy. I'm fine, teacher. Okay, and how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Very good. It was good. Okay, it was slow or it was crazy? ¿Estuvo despacio o estuvo It's crazy day? Okay, very good. Excellent. And very Eugenia, crazy. how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Okay. Me sigue hablando a mí. No, Eugenia, Eugenia Sánchez, yes. Okay. Yes. How was your day? Good. It was crazy or it was slow? ¿Estuvo bien agitado o estuvo despacio? Bien Slow? agitado. Crazy. Okay, it was a crazy day. Okay, same for me. All right, and Carlos Eduardo, how was your day? Good dance. Okay, it was good. Just good, right? Okay. It was slow or it was crazy? ¿Fue un día despacio o estuvo Slow. como loco? Okay. Slow. Slow. All right. And Francisco Avalos, how are you today, sir? Hi, teacher. Hello, good I was evening. my day I was funny. So it was crazy or it was slow? I consider that I was slow. Okay, it was a slow day. Okay, it's Thursday, right? So the week is going Yeah. down. Es jueves y la semana ya va para abajo ya, right? Yes. All right. Okay, and Damaris, tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo su día, Damaris? Damaris. Hello, Damaris. Hello. Very good. Hello. Hello, Damaris. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Despacio? Fine. ¿Slow o it was crazy? Hello. Damaris, ¿sí me escucha, no? Excuse ¿Sí? Sí me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Okay, and how was your day? It was slow or it was crazy? No escuché. ¿No escuchó? Okay. ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo despacio o estuvo agitado? Agitado. Agitado. Entonces, it was crazy. Dígame. This was crazy. There you go, yes. Okay, está bien, sí. Tatiana, sí se puede, dígale que sí se puede conectar más tarde. All right, and Osvaldo, how are you today, sir?
Very good. Excelente. Ok. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos viendo acerca de el verbo to be. Estuvimos haciendo, viendo acerca de las positive, affirmative sentences, negative sentences, and interrogative sentences. Cómo contestar una pregunta, una short answer de yes or no. Estuvimos viendo también los pronombres, el verbo to be, possessive pronouns, adjective possessive, my, your, his, her, its, our, your, and their. Estuvimos viendo también el artículo definido y el indefinido. El definite es el the or the. The, cuando va a la palabra que le sigue, empieza se con sonido de vocal. Y the, cuando empieza con sonido de consonante. ¿Sí me escuchan todos? Hello. ¿Me escucha Yanira? Yajaira, perdón. Hola, soy yo el que tengo problemas, o es que el profe no se le entiende. No, oh, lo mismo que el teacher es, porque no. ¿Me escuchan? Hello. Un poco sí. Cortado, teacher. Un poco cortado. Hoy sí se escucha. Okay, sí se escucha. Ok. Se escucha. Ok. Entonces estaba hablando de que vamos a hacer, de lo que estábamos viendo ayer, que vimos los pronombres, el verbo to be, el artículo definido y el indefinido. El definite es el the or the. The se escucha cuando hay una consonante, una vocal enfrente de ella, y da cuando es una consonante, ¿verdad? Y también vimos el undefinite, que es a o an. A, si hay consonante, a house, si, y si hay una vocal, se dice an apple. Decimos an, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente vimos hasta ayer. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? Este es nuestro cuarto día, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? No, tercer día. Tercer día, sí. Yes. Mañana es nuestro cuarto día. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy? ¿No? Ok. Hoy en día lo que vamos a hacer... Ah, vimos el alfabeto también, ¿verdad? Estuvimos practicando el alfabeto. Estuvimos practicando cómo deletrear los nombres. Y aprendimos que el alfabeto lo aprendimos solamente para deletrear, no para hablar, porque cuando hablamos ya es usamos los sonidos de las letras, ¿verdad? En el caso de las vocales serían A, E, I, A, A, ¿sí? Eso lo hablamos ayer también. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar acerca de lo que hacemos en el trabajo y vamos a deletrear las ocupaciones. Occupation es lo que usted hace en el trabajo. Por ejemplo, Eugenia, ¿qué es lo que usted hace en su trabajo? Confección ropa. Ok. Usted, entonces, ¿do you sew, cose la ropa o solo la design, la diseña? Diseño. Ok, you design. No, las armo. Ok. Armo las piezas. Ok, so, entonces su trabajo es poner a hacer, por ejemplo, si es camisa lo que hacen, usted hace la camisa. Sí. Ok. Y otro la diseña, ¿verdad? Ok, very good. Ok, Edwin, ¿qué es lo que hace usted en su trabajo? Ingresos de información. Ok, y entonces. Salida, inventario. Usted es un data entry, ¿verdad? Quien mete información a la computadora. Es un data entry, ¿ya? ¿Sí?
Okay, very good. Sandra Villatoro, ¿qué hace usted en el trabajo? Soy secretaria. Okay, usted es a secretary. Okay, very good. Very important. Es bien importante ese trabajo. Okay, very good. And Teofilo, what do you do at work? ¿Qué hace en el trabajo? Pues estoy en el área comercial, un poco de ventas y un poco de exportaciones, ¿no? Okay, usted es un salesman, ¿verdad? A salesman. Okay, very good, excelente, good job. Y Carlos Eduardo, what do you do at work? ¿Qué hace usted en el trabajo? Estoy en el área de recepción. Okay, es como que shipping and receiving. ¿Te recibe material? No, recibo a los huéspedes, a los extranjeros. Oh, entonces usted es un receptionist. Es un sí. Receptionist. Okay, very good, excelente. Y usted, Martha, what do you do at work? ¿Qué hace en el trabajo? Pues soy en el área de call center, pero es una empresa financiera, entonces estoy en el área de cobros, en el departamento de llamadas, hacemos okay. Llamadas, bueno, hacemos muchas cosas. Usted está en el departamento de collection, ¿ya? Yeah? Collection department. Very good, excelente. Sí. Tiene que tener buen carácter, ¿verdad? Un carácter bien fuerte. Bueno. Sí, correcto. Yes, very good. Excelente. And Yahaira Martinez, what do you do at work? ¿Qué hacen en el trabajo? Yahaira, ¿me escuchó? No sé si el licenciado está perdiendo señal o es mi internet. El licenciado, ¿eh? Es el licenciado. Sí, él tiene problemas. Ok, hay que informarle porque creo que ya lo hizo como... Ok. Red Wi-Fi o quizás es... Ok, parece que tenemos mala señal, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Hello. Hi. ¿Me escuchan? Un poco cortado. Sí. Un poco cortado. Okay. Es que se le va la señal. Se va la Hoy señal. Lo perdemos, teacher. Ok, vamos a ver. Tiene sueño el teacher. Creo que quiere asueto el viernes, dice. Sí, es lo que pasa. No le han dado bien la clave. Vecino, Sí. Pero es el 7, jueves, el 7 de julio creo que el cae. Sí, hasta mañana es. Yes. Pasado, no, es el viernes, otro. 7. No, viernes pero 7. Pero el otro, sí, el 7. ¿Y vamos a tener clases? Sí, vamos a tener clases. Es cierto, hay que preguntarle. Sí, aquí estoy, lo estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Es asueto y hay mucho tráfico, hay que decirle. Sí. No vamos a llegar a tiempo. Lo bueno es que va doble, David. Sí, es cierto. Sí, verdad, va doble. Va ya doble. Me escuchan. Sí. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden no escuchamos. No sí. Saben si el licenciado está en el grupo de WhatsApp. ¿Me escuchan? Ahorita sí, sí. Ahora sí. Sí. Sí, ahorita sí. Claro. Ahorita sí. Ok. Teacher, sí. Tenemos una pregunta. Dígame. ¿Y el viernes 7 vamos a estudiar? El viernes. Sí. Sí, es asueto. Sí. Para mí es asueto, para ustedes, ¿no? Nosotros no somos de gobierno. Sí. No, pero el 7 sí es asueto general, privado. Y empresas todos, privadas, no universidades, ah, todo no. General. Entonces hay que descansar, les voy a decir que tenemos que viernes, descansar. El viernes, este viernes solo es para público salir a las 2 de la tarde, pero el próximo viernes 7 sí es asueto. Nacional. Oh, 7 de julio. De julio, sí. 7 de julio. Sí, sí, el 7 de julio sí va a ser asueto nacional. Sí. Nos vamos a ir para la playa todos. Vamos a tener la clase. Ok. Ok, entonces ya como que ya se estabilizó el internet, ¿verdad?
Sí. Ok, entonces estábamos diciendo de lo que hemos, que es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Y algunos de ustedes me estaban diciendo que son receptionists, otros secretary como Sandra, Teófilo como vendedor, Carlos receptionist. Vamos a ver, David, ¿qué, what do you do at work? ¿Qué haces tú en el trabajo? Soy contador. Okay. Tengo a cargo como un par de empresitas. Ok, accountant. ¿Usted es un accountant? ¿Y es oh. una public accountant o es un private accountant? Fíjese que de hecho, bueno, Carlos Eduardo Alancó es uno de, digamos, más bien yo llevo con la contabilidad de la empresa donde él trabaja. Okay. Y de hecho, por él fue que yo vine a esta clase de inglés, porque él me dijo que quería recibir estas clases. Uh-huh. Y vine yo a aprovechar la oportunidad. Y de otra empresa donde yo cotizo, Elis, fue que decidí también unirme a estas clases. Excelente. Entonces, yo veo prácticamente, creo que son 7 contabilidades. Entre ellas están hoteles, inversiones, comida rápida. Transporte e importación. Ok, vas un poco ocupado, ¿verdad? Algo. Ok, very good, excelente. Sí, gracias, David. Miguel Alexander, what do you do? ¿Qué es lo que hace en el trabajo? Good evening. Good evening. My occupation is how do you do, no, how do you say auditor? Auditor, auditor. Auditor. Uh-huh. Auditor interno. Oh, okay. Bueno, okay. Yo trabajo en una financiera, una cooperativa financiera. Entonces, mi trabajo es básicamente revisar, ¿verdad? Revisar procesos, revisar documentación, saldos de cuentas contables, okay, arqueos de cajas. Tiene que saber un poquito de todo. Sí, así es. De todo lo que se ve en la financiera. Sí, correcto, sí. Sí, así es. Ok, very good, excellent. It's a very important job y muy delicado, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, thank you. And Christopher, what do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? I am seller. Oh, you are a salesman. Okay, mm-hmm. Very good. Yeah. What do you sell? ¿Qué vende? A lot no of things. A lot no of sé things. Cómo decirlo. Bueno, láminas de techo. Trabajo literalmente para galvaniza. Oh, okay. Galvaniza. Mm-hmm. Okay. Vendo lo que es lámina, tubo, todo lo que es hierro y acero, eso vendo a nivel centroamericano. Prácticamente ahorita estoy para Nicaragua, pero el objetivo pues es vender a los hermanos lejanos prácticamente. Oh, okay. Ese lámina se dice sheet metal y el nombre sheet. Sería galvaniza sheet metal, sería láminas de galvaniza. Ya con solo diga galvaniza ya sabemos que son como láminas esas, las nuevas, ¿verdad? Sin calor. Ajá. Yeah, okay. Correcto. Excelente. Okay, okay. And Sara Almeida, what do you do at work? ¿Qué hacen en el trabajo? Tú soy contado. Accountant también, como David. Sí. Y no conoce a David. No, la verdad no. Bueno, pues los números se identifican ustedes, ¿ya? Pero me identifico con todo lo que él ha mencionado. Sí. Trabajo para las empresas de Victoria's Secret. Ok. Bath & Body Works, American Eagle. Y también de una parte de Oriente. Oh, ok. También de contabilidades, auditorías. Ok, very good. Accounted, very good, very... Very interesting job. Es muy interesante. Gracias, thank you. Osvaldo Garay, what do you do at work? ¿Qué hacen en el trabajo?
Yo soy asesor de ventas en el call center de Movistar. Oh, ok. Ok, es un supervisor, ¿verdad? Algo así. No, solo... no, agente de venta, pero es... Ok, es un pero agent. Bueno, que ahí he rebotado por cobros, renovaciones, atención al cliente, y ahora estoy en ventas. Ok, ok. La cuenta es de ventas específicamente. Sí. Oh, ok, very good, excellent. Y Helen Saraí, what do you do at work? ¿Qué hace en el trabajo? Ok, no sé si mi internet está así o no escuché yo a Helen. No se la escuchó, ¿verdad? No, okay. No, nadie la escuchó. Ok. Ok, José Orlando, what do you do at work? ¿Qué hace en el trabajo? Yo estoy como auxiliar de crédito y cobro, pero en el okay. Departamento de cobro, exactamente. Ok, en el credit department. Y también collection department, ¿verdad? Están los dos juntos. Eso. O sea, al mismo tiempo que dan, colectan dinero. Ok, sí. Very good. Y pero usted, vea, usted y Marta se ven bien calmados y trabajan en un departamento donde requiere que tengan un carácter bien así, bien fuerte. Porque lo sí, que exacto. Debemos, bueno, incluso Marta. Marta es compañera de trabajo. Oh, sí. Ah, ok. Ok, very good. ¿Y cómo se comporta Marta? Marta no está escuchando. ¿Cómo se comporta? Pues, no sé. No te quiere meter en problemas, mire Marta. Y así dice, no, no me voy a meter en problemas. Ok, very good, excelente. Ok, entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Cada uno de nosotros tenemos different functions. Funciones es lo que nosotros hacemos en nuestra posición, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un accountant no solamente ve un tipo de cuentas, sino que ve diferentes tipos de cuentas. Y esa es la función que ellos hacen. Por ejemplo, una secretary mira un montón de cosas ahí que... Y es la clave de una compañía, ¿verdad? Si algún día ustedes quieren hablar con un jefe de una compañía, háganse amigos de la secretaria. Llévenle flores, llévenle... Pregúntenle qué perfume le gusta. Si es importante para ustedes, gánense la secretaria y las puertas tienen abierto. Pero si no, háganse enemigos de la secretaria y no van a ver nada. No entran. El seguridad afuera le va a decir, mire, a ese licenciado Antonio no me lo deja entrar. Y no entra. Ok, very good. Eso lo aprendí de un catedrático en la universidad. Antonio, si usted quiere... ver algún jefe de una compañía, hágase amigo de la secretaria. Ella es la clave de todo. Así que le estoy dando ese tip también a ustedes. Ok, entonces vamos a empezar viendo a ver los diferentes puestos que hay en las compañías. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con la página, la plataforma o bajando el libro? Nadie lo ha bajado todavía. No, el libro no. Oh, ok. Le voy a dar un tour para ver cómo lo podemos bajar y si no, lo voy a enviar al chat, ok, si tienen problemas, porque si es necesario que lo tengan. Hoy vamos a comenzar a trabajar en el libro. También ya vi los que comenzaron a trabajar en la plataforma, hay unos que tienen 80%, muy bien, todavía tenemos tiempo para alcanzar el 100%, ¿verdad? Y otros que no han empezado, vamos a hablar acerca de eso, a ver si es problema de acceso, que no tienen acceso, o problema de tiempo. Hoy vamos a hablar, talk about what I do at my workplace. Eso es lo que hablamos ahorita, hablar acerca de lo que yo hago en mi lugar de trabajo. Workplace es el lugar de trabajo. And to say my occupation. Y decir cuál es mi ocupación, que es lo que ustedes dijeron ahorita, ¿verdad? Entonces, we're going to think about some positions that people can find at your workplace. Vamos a hablar acerca de algunas posiciones que las personas pueden encontrar en el lugar donde usted trabaja. Yeah.
Also, también vamos a mencionarlo usted. Also mention yours, que ya lo hicieron ustedes. Ya mencionaron cuál es la ocupación que ustedes tienen. En las compañías, todas las compañías tenemos maintenance department. Yeah. El maintenance department es el departamento que está encargado en hacer el mantenimiento de todas las cosas en la compañía. Por ejemplo, en una maquila, ¿sí? El maintenance department son las que se encargan en reparar todas las máquinas, la maquinaria que usan para poder hacer una producción. Entonces, ese departamento es bien importante, el maintenance department. Tenemos los supervisors. Los supervisors y el floor manager son dos posiciones diferentes. Floor manager le llaman al manejador o al jefe de piso, ¿sí? A un jefe de piso. Y el supervisor es el que está encargado en grupos, ¿sí? Entonces, el supervisor está encargado en diferentes áreas y el floor manager está encargado en todo el departamento. Por ejemplo, que trabaja con Movistar. Yeah. Yo creo que ahí, en donde él trabaja, hay un floor manager y hay unos supervisores de cada cuenta. ¿Sí? El supervisor es el que supervisa los agentes de una cuenta y el floor manager es el que supervisa a los supervisores que supervisan a los agentes. ¿Sí? Entonces, el floor manager es como el más alto, ¿verdad? Y luego está el account manager. El account manager es más que el floor manager, ¿sí? Entonces, y tenemos el CEO, que es el Chief Office Executive Officer, que en nuestro lenguaje sería un gerente general, sería el CEO. Luego tenemos truck drivers. Necesitamos truck drivers en caso de que nosotros, en el caso de algunos de ustedes, dicen que mueven la mercadería, el shipping y receiving. Ahí es donde todos los truck drivers van y dejan la mercadería y también toman mercadería para afuera. Eso sería el truck driver. Y también necesitamos engineer. Los ingenieros son los que están encargados en toda la ingeniería de una compañía, ¿verdad? Especialmente donde hay máquinas que hay que estar dando mantenimiento. Son los ingenieros que están encargados de ese departamento, ¿ya? Y tenemos la secretary, como Sandra, ¿verdad? Que está encargada en el acceso, dejar, entrar, recibir, enviar, de tener en cuenta cuáles son los meetings que el jefe tiene, cuándo va a estar el jefe en casa, cuándo va a salir, dónde se encuentra. Entonces, eso es bien importante en una compañía. Entonces, aparte de la secretaria, tenemos todos estos, ¿verdad? Engineer, truck driver, supervisor, maintenance and floor managing. Ok, entonces vamos a aprender la pronunciación de estos, cada uno de ellos. Por ejemplo, esta lo vamos a pronunciar como maintenance. Quiere decir que esta maintenance, esta TE va a ser muda. Yes. Entonces vamos a decir maintenance. Vamos a hacer main, que es aquí estas palabras, main, y luego vamos a pronunciar la nance, que es esta, acá, maintenance. Ok, vamos a probar con Sandra. Sandra, ¿me puede leer esta palabra, por favor? Maintenance. Maintenance, very good. Edwin Rivas. Maintenance. Maintenance, very good. Josué Orlando. Maintenance. Very good. Y tenemos el floor manager. ¿Se acuerda que hablamos de la doble O? En este caso es una excepción a la regla. Aquí no se lee floor manager, sino que se lee floor manager. Es una de las excepciones de la regla. Floor manager, el jefe de piso. ¿Ok? Y luego tenemos pregunta. El supervisor. Supervisor. Yes. Licenciado. Sí, dígame. Perdón, es solo una pregunta. Cuando habla de secciones, ¿hay algún motivo o es por...? Sí, el motivo es que son palabras que se adhieren al lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos palabras como... Ya vamos, permítame. Okay. Tenemos palabras como...
como esta, ¿ya? Esta ya, sí, ya está en la lengua anglosajona. Y la forma como ellos lo leen es tortilla. Tortilla. Entonces, nosotros decimos tortilla, ¿verdad? Cuando la pronunciamos, pero para ellos esa tortilla no existe. Entonces la cambian a tortilla. Esas son palabras que se han adherido al lenguaje. En el caso de la palabra esta, se ha adherido al lenguaje de la lengua anglosajona. Y no decimos door, sino que decimos door. Door. Door, sí. La otra palabra que se ha adherido es esta. En esta no decimos blue, sino que decimos blood. Blood. Sí. Las dos, esas dos O suenan como A, ¿sí? Y esta suena como O, ¿sí? Entonces, blood, door, que es puerta, ¿ya? Y blood, que es sangre. ¿Sangre? Sí, ajá, se dice blood, ¿ya? Y está la otra, que es esta, floor, que estamos leyendo ahorita, floor, ¿ya? No se dice floor, sino que floor, ¿ya? No. Yes. Y la otra también, que es esta, ¿ya? Flood. Flood. Esa es una inundación. Cuando usted dice habla de inundaciones, por ejemplo, dice, oh my goodness, the whole city is flooded. En ese caso sería con ed, flooded. Está inundada, ¿sí? Entonces, flood quiere decir inundación, ¿sí? Cuando el agua inunda una ciudad, se dice flood, que la ciudad has been flooded. Entonces, estas son cuatro de las excepciones que tiene esa regla, sí. La flood se escucha como A. Sí, ajá. Esta se escucha así, flood, ya. Yeah. Uh-huh. Esta se escucha así, floor. Yeah. Y esta se escucha blood, yeah. Ajá. Y uh-huh. Esta se escucha como O, door, ya. Yeah. Ajá. Uh-huh. Entonces sería door, blood, floor y flood, ¿ya? Yeah. Pero la voy a escribir correcta porque para que no haya confusión, ¿verdad? Uh-huh. Ese es solo para que aprenda la pronunciación, ¿ya? Yeah. Y esta se escribe como, sí, ¿ya? Yeah. No. Ya, yeah. Entonces, digamos, door, digamos, repitamos, door, door, door. Blood, blood, floor, floor, blood, 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 no, blood, blood, yeah, la D, esta D, usted pone la punta de la lengua, pone atrás de los dientes y suena así, blood, 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 bien. Ok, entonces esas son excepciones a la regla. De ahí lo demás, usted lo va a decir como U, ¿ya? Yeah. Boot, ¿ya? Yeah. Tooth, ¿ya? Yeah. Foot, ¿ya? Yeah. Boot, tooth, foot, ¿ya? Yeah. Loop, loop. Entonces, todas esas son las excepciones que hay. De ahí, lo demás lo pronuncia como hemos aprendido, como U. Wood, tooth, wood, loop. Yeah. Yeah. ¿No está? Cook. Ah. Cook. Cook. Uh-huh. Yeah. Que put sería bota, ¿verdad? Put sería pie, loop sería un... como un loop, los que saben en programación saben de los loop son como cosas así, loop, y el cook, que es cocinar o cocinero, ya, yeah. Ok, entonces esas son las excepciones, gracias por la pregunta. Entonces aquí leemos nosotros floor manager, ¿sí? Ok, vamos a probar con Damaris, por favor, léame todas estas profesiones. Maintenance. Very good. Uh,
El supervisor, creo. Supervisor. Supervisor. Uh-huh. Engineer. 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 Floor manager. Muy bien. La tabla siguiente. Sí, esta. Truck driver. Truck driver. Mm-hmm. Secretary. Secretary, very good, excellent, good job, Tamaris. Very good. Carlos Eduardo. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Manager. Floor uh-huh. manager. Supervisor. Truck driver. Engineer y secretary. Very good. Edwin Rivas. Maintenance. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer. Secretary. Secretary. Very good. Martha is there. Maintenance, mm-hmm. floor manager, supervisor, truck driver, mm-hmm. engineer, secretary. Engineer, engineer. Engineer. Y acuérdense que estas dos E suenan como I. Entonces, engineer. And secretary. Okay, very good. Adonai? Maintenance. Mm-hmm. Floor manager. Floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Secretary, very good. Miguel? Secretary. Alexander? Maintenance, supervisor, engineer, floor manager. ¿Cómo? Floor manager. Muy bien. Truck driver, secretary. Very good. Thank you. Sara Almeida. Maintenance, floor manager, supervisor, driver. Lo siento. Engineer, secretary. Engineer. Okay, very good. Christopher Manuel. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Yes, en esta, Christopher, acuérdate que esta la omitimos, ¿sí? Las omitimos y solo mencionamos maintenance. Okay, maintenance. Very good, excellent, thank you. David Alfredo. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver y secretary. No. Okay, vamos a ver. El primero es maintenance. Dígalo, maintenance. 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 Yeah, no. Vamos a ver. Un momento, ¿verdad? Entonces tenemos, just a second, un momento, por favor. Tenemos aquí. Main. Esta sería main. Main. Sí, lo pronunciaríamos como así. Main. Yes, main. Main. Ajá. Y el otro, este, lo pronunciaríamos como Nance. Yeah. Maintenance. Maintenance, yes. Maintenance. Ah, sí, yes, ajá. Maintenance. Eso sería el otro, ajá. El otro, este que está así,
lo decimos truck. 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 Ajá. Truck. Y este driver. Decimos driver. Driver. Así. Driver. 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 Entonces dice truck driver. Truck driver. Yes. Maintenance. Maintenance. Very good. Okay. Vamos a probar otra vez. Okay. Just a second. Ahí lo hicimos bien. Entonces tratemos de hacerlo así, David. Lo voy a leer yo y después lo lees. Esta se lee maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Yes. Entonces ahora te lo voy a leer normal. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Hoy es tu turno, David. Okay. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer. Engineer y secretary. Very good. Yes, está mejor. Thank you. Osvaldo Garay. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer y secretary. Lo dijiste todo muy bien, solo el truck driver, sería como truck driver, es truck driver. Truck, con O, truck. Como truck driver, yes. Driver. Eso está mejor, yes. Y si no digo truck driver, con A, truck driver, yes. Truck es mejor driver. Que el truck driver. Truck driver. Yes. Okay, very good. Teófilo, Leonardo. My name. Muy bien. Pro manager. Truck driver. Sí. Supervisor. Muy bien. Engineer. Ajá. And secretary. Very good. Excelente. Yahaira Martinez. Maintenance. Yes. Ajá. Floor manager. Supervisor. Yes. Truck driver. Engineer. Secretary. Okay. Nomás vamos a trabajar en el acento. Engineer. Engineer. Yes. Engineer. Very Engineer. Good. Excelente. Good job. ¿Alguien que me haya quedado de no leer? Todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, vamos a llenar estas. Vamos a... A mí me faltó. ¿Quién es? ¿A mí? Sandra. Sandra. Déjame ver si la voy a buscar. ¿Dónde está Sandra? No me escucha. Sí, ya lo escuché. Sandra Viatoro, sí, perdón, Sandra. Sí, está. Ok. Y se escucha claro. Claro y fuerte, sí. Ok, Sandra. Vaya, que estoy probando un audífono. Floor manager. Supervisor. Muy bien. Truck driver. Engineer. Engineer. Near. Ajá. Engineer. No, near, no. Engineer. Ahí está. Ahora digo engineer. Engineer. No, ya me le cambió. Es que ese sonido como ear se oye por la R. Engineer. Ahí está, engineer. Secretary. Secretary, yes. Okay, very good, thank you. Ahora, dígame, Sandra, soy una secretaria. I am secretary. Una secretaria. A secretary. Very good.
Excelente. Ese es el artículo que aprendimos ayer. I am a secretary. Very good. Excelente. ¿Alguien más me quedó sin practicar la lectura? Yo, teacher. Ok. ¿Quién es yo? Eugenio. Sí. Ok. Go ahead, please. Creo que también Francisco estaba hablando. No sé. Ok. Creo que estaba probando los audífonos. Ok. Ok, Eugenio y después Francisco. Ok. Que no sé cómo se dice. La primera me ayuda. Sí, sí, sí. La primera sería maintenance, yes. Maintenance, floor manager. Supervisor. Muy bien. Driver. Yeah, truck driver. Yes, Engineer. Muy bien, perfecto. Secretary. Muy bien, excelente. Buen trabajo, Eugenia. Francisco, are you there? ¿Estás ahí? Yes, ¿me escucha? Sí. Ok. Maintenance. Mm-hmm. Floor manager, yes. Floor manager. Mm-hmm. Supervisor. Mm-hmm. Truck driver. Muy bien. Engineer. Engineer. Mm-hmm. Secretary. Very good. Thank you, Francisco. Good job. Okay. Ahora vamos a tratar de unscramble. Scramble quiere decir revolver. Por ejemplo, si yo quiero hacer huevos revueltos, digo scramble eggs. En este caso, la palabra unscramble quiere decir organice o ponga en orden the following letters. ¿Sí? Que dice, esta no es palabra, sino que son letters. To discover the occupation. Ponga en orden las siguientes letras para descubrir cuál ocupación es. La primera, ¿cuál piensan que es la primera? Engineer. Yes, engineer, ¿verdad? Sería engineer en este caso. Yes. ¿Y la segunda qué sería? Floor manager. Floor manager, very good. ¿La tercera? Secretary, yes. ¿La cuarta? Supervisor. Truck driver. ¿De dónde sacó supervisor? La cuarta, aquí. De aquí. ¿De dónde No estaba viendo la quinta. Ah, no estaba viendo eso, ok. Estaba viendo la quinta. Oh, la quinta, ok, yes. ¿La quinta sería qué? Supervisor. Sí. Very good, yes, excelente. Se nos adelantó, very good. Supervisor, yes. ¿Y la sexta qué sería? Maintenance, very good, thank you, Maricela. Maintenance, ok. Ahora vamos a ver lo del verbo to be. Esto es lo que estuvimos viendo hace como dos días, ¿verdad? El I am Natalie, ¿se acuerdan que estuvimos diciendo I am Maricela, I am Damaris, I am not Maricela, I am not Damaris, yes. En caso de que le diga a Maricela, hello, good evening, Maricela. A Damaris le diga Maricela, me dice, teacher, I am not Maricela, I am Damaris. Entonces, esto es lo que se trata de eso. Affirmative statement y negative statement. I am not Damaris. No sé si quiere que lo vemos otra vez, pero si quedó claro. Sí, otra vez. Ok, very good. Excelente. Ok, lo vamos a ver otra vez. Entonces, teacher, solo me puedo levantar unos 5 minutos a ver quién toca la puerta. Sí, 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 tranquilo. Ahí nos avisa si necesita ayuda. No, que no vaya. Tranquilo. Que están la policía. Sí. Y está ladrando el chucho. O sea, dijera,
Open que your tiene door. Hambre el Chucho, ¿eh? Ok, entonces, los statements. Vamos a ver qué son statements. Ok, el statement es prácticamente es una oración, ¿sí? Un statement. Tenemos affirmative statements, affirmative statements, y tenemos negative statements. Negative statements. Yeah. Negative statements. En estos casos, el affirmative statement, la estructura de las oraciones es subject plus verb plus complement. ¿Sí? Y esta es la forma como nosotros hablamos el inglés. ¿Sí? Si nos aprendemos esta estructura de memoria, ya no vamos a estar adivinando cómo hacer una oración. Entonces, en los sujetos pueden ser un nombre o un pronombre. Los pronombres son los que vimos. I, you, he, she, it, we, you, they. Yeah. Y los nombres, son como Damaris, Helen, Sandra. Yeah. Entonces, eso es lo que va primero. Luego tenemos el verbo. El verbo es la acción que está haciendo el sujeto. Y el complemento es qué es lo que se dice del sujeto. De la acción. Yes, del sujeto. Por ejemplo, I am teaching English. ¿Sí? Esto sería un statement afirmativo. ¿Por qué? Estoy afirmando que yo hablo, enseño inglés. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el sujeto, tenemos el verbo, ¿sí? Tenemos el nombre y tenemos un subject. Un subject, okay. O sea, una materia. Todo esto se considera el complemento, todo esto aquí, ¿ya? Entonces, el verbo de la oración sería I am, que es el verbo to be. Entonces, eso es un statement, que estoy indicando algo afirmativo. Tenemos los negativos. En el negativo sería I am not. Yeah, teaching English. Yeah. En este caso, estaría negando lo que dije anteriormente. ¿Sí? I am not teaching English. Esto fue lo que vimos el lunes. Y el martes vimos los interrogative statements. Los interrogative statements son los que tienen el verbo primero, ¿sí? Y luego va el sujeto y luego va el complemento. Complement. Yeah, entonces, ¿cómo quedaría la oración interrogativa? La oración interrogativa quedaría am I teaching English, ¿sí? Y el question mark es el, ¿le falta el I ahí? Sí, ajá, el question mark. Okay, am I am I teaching English. ¿Sí? Entonces, en este caso, estaríamos hablando del verbo, el sujeto y el complemento, en este caso. Y las respuestas a esto dijimos que eran yes, you are. Just a second. Yes, you are. O no. You are not. Bien. Yes, you are, and no, you are not. Estas serían las dos respuestas que tendría este interrogative statements. Esas son las tres formas que hemos visto. Bien. Ok. Teacher. Sí, dígame. I have a question. Ok, please, go ahead. Ahí es yes you are o no es yes I am. No, porque por ejemplo si yo le digo usted es Miguel, ¿y usted qué me dice?
Yes, I am. Yes, I am, yes. Entonces, por ejemplo, y yo, si yo le pregunto... Está hablando del teacher. Sí, si yo le pregunto, ¿soy yo Antonio? Y usted me dice... Ah, ok, sí. O, es una pregunta... Ajá, ya entiendo. Yes, entonces, cuando yo le pregunto, ¿soy yo Antonio? Usted me dice, yes, you are. No me dice, yes, I am. Correcto. ¿Sí? Sí. Ajá, no, no, no hay problema. Es una pregunta válida. Okay. Very good. Buena observación. Entonces, estos son los tres statements que hemos visto. El affirmative, el negative y el interrogative. Sí. Ahora acá, en el libro, nos enseñan esa misma estructura. Sí. I am Natalie. I am not Natalie. ¿Qué es lo que le agregaron aquí? Solo el not, la palabra not. Yeah. You are a secretary. Y aquí lo hacemos, lo hacemos, yes. Uh-huh. Lo comprimimos y lo hacemos contractado. You're a secretary. Y aquí you are not a secretary. Y dice you're not a secretary. En el caso de he is an engineer, y lo podemos contractar como he's an engineer. Aquí, he is not an engineer, lo podemos contractar como he's not an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. She is not a floor manager. Decimos, she is not a floor manager. ¿Sí? Sí. Esa es la forma como las contractamos. Ahora vamos a practicar, a ver cómo lo leemos. Miguel, me lee primero la primera línea, esta de aquí arriba. ¿Ya? Y Damaris, la segunda línea. Y Helen, la tercera línea. Y Sandra, la cuarta línea. El okay. Affirmative statement y negative statement. I am Natalie. I'm Natalie. I am not Natalie. I'm not Natalie. Very good. Excelente. You are a secretary. You are a secretary. Mm-hmm. You are not a secretary. You're not a secretary. Okay, very good. Solo una observación, Damaris. Acuérdense okay. Que el Y este es, tiene que sonar como I. Yeah. Entonces, no como you're, J, you. You are a secretary. You are. ¿Sí? ¿Otra vez? Oh. You are a secretary. Muy bien. You are a secretary. Muy bien. You are not a secretary. Very good. You are not a secretary. Very good. Excelente. Claro, salió. Crystal clear. Very good. Next. He's an engineer. ¿Cómo fueron? He's an engineer. Engineer. Helen. Sí. Me prende la. Quiero ver quién. ¿Me puede prender la cámara, por favor? Helen. Ok. Sí. Vea, aquí es engineer. Yes. He engineer. Is an engineer. He's an engineer. Muy bien. He's an engineer. Very good. He's not an engineer. He is not an engineer. He's not an engineer. Me está leyendo esta aquí. He's. Le quiero que me lea esta. He is not an engineer. Un momento, Freddy. He is not an engineer. He is not an engineer. An engineer. An engineer. Sí. He is not an engineer. Very good. Excellent. He is not an engineer. Sí, muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Dígame, Freddy. Hola, hola. Hola, buenas noches. Good evening. Teacher, tengo una pregunta en relación al complemento an y a. Porque okay. en la oración que está ahorita leyendo la compañera, aparece an. Uh-huh. Y, por ejemplo, en la anterior dice a.
y siempre son ocupaciones, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué estamos utilizando an en relación a engineer? Ok, buena pregunta. Ok, vamos a hacer un review de eso. Creo que es por la vocal, allá, ¿verdad? Sí, ajá. Sí. Vamos a hacer un review. Dijimos que el a y el an son undefinite, articles, ¿verdad? Article. Uh-huh. Yeah. Ese es el undefinite article. Y el uso de ellos es cuando la palabra que le sigue al undefinite article comienza con un sonido de consonante, usamos el a. Por ejemplo, a car, ¿sí? Pero si la palabra que le sigue empieza con un sonido de vocal, entonces usamos an. An elephant, ¿sí? Ahí decimos an elephant. Y si lo queremos leer fluido, unimos la N con la E y decimos an elephant, ¿sí? Lo va a escuchar de esa manera. Yo lo había interpretado de forma contraria. Sí, tiene razón. Yo estaba equivocado. No, no, está bien, buena pregunta, Fred. Está bueno, podemos, son reviews que necesitamos. Acuérdense que el inglés es progresivo y vamos paso a paso aprendiéndolo. Pues gracias por la pregunta. Entonces, solo una pregunta. Sí, dígame. Perdón, dijo que al tener el am y elephant, podemos decirlo como unido. Fluido, sí. An elephant, sí. An elephant. An elephant, sí, an elephant. Ah, ok. Por ejemplo, aquí, lo podemos decir an apple, sí, pero eso sería cortado, an inglés apple. Cortado. Entonces, usted dice an apple. Could you please bring me an apple? Sí, así lo va a escuchar. Could you please bring me an apple? An apple. Yo pensé que a veces lo pronunciaban porque, digamos, como pronuncia muy rápido el inglés, pensé que era por eso, pero es en realidad como gramática que sí lo pueden hacer. Exacto, sí. Y es la forma como hablamos. O sea, el español también así lo hablamos. Lo unimos la palabra. Unido. Sí, unimos la palabra. Y eso es lo que se llama fluidez. La rapidez no es. Por ejemplo, yo puedo decir an apple, ¿sí? An apple, an apple. Lo estoy diciendo más rápido, pero eso no es fluido. Y lo puedo decir despacio y fluido. An apple. An apple. Ok. ¿Sí? Ok, very good. Excelente. Ok, entonces vamos a llegar hasta aquí y cuando regresemos del break vamos a seguir con los ejercicios estos, ok. Pero antes de irnos, una call roll, voy a pasar lista y que lo vaya llamando ya puede ponerse en break, ok. Vamos a regresar a las 9, a las 9:15. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Christopher Manuel. Here. Thank you. Damaris Lisette. Present. Thank you. David Alfredo. Present. Thank you. Edwin Samuel. Here. Thank you. Evelyn Yahaira, perdón. Here. Thank you. Freddy Enrique. I'm here. Thank you. Helen Sarai. Present. Thank present. You. Thank you. José Adonai Mendoza. I'm here. Thank you. José Francisco Hernández. Oh, okay. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. José Orlando Barrera. Present. Thank you. Marisela Stephanie. Present. Thank you. Martha Esther. I'm here. Thank you. Miguel Alexander. I'm here. Thank you. Nancy Eugenia. Nancy. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Thank you. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Present. Thank you. And Jacqueline Adriana López. Okay.
Very good. Excelente. Nos vemos en 10 minutes. Nos vemos a las 9:15, okay? Enjoy your break. Bye.
Hello. 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 Welcome Hello. Back. Welcome back. Bienvenidos otra vez. Okay. And how was your break, Sandra? ¿Cómo estuvo su receso? Very good. Very good. Too short, ¿verdad? Demasiado yeah. corto. Okay. And what about you, Adonai? It is very good. It was very good. Too short, but good. Okay, excellent. Dígame, Osvaldo. Sí, yo tenía una duda. Dígame. Pues, por ejemplo, para decir normal, yo soy Osvaldo, sería... I am Osvaldo, pero mm-hmm. contractado cambiaría la pronunciación, sería I'm o aim. Yes, I'm. I'm, ya ahí cambia con A, I'm. Sí. I'm. Para uh-huh. cambiarle el tono a la I, ¿verdad? Sí, ajá. Uh-huh. Okay, sí tenía esa duda. Ok, very good. Buena pregunta. Sí, sería I'm Osvaldo. Yeah. Ok, entonces nos falta... leer las otras, ¿verdad? He is an engineer. Aquí es donde hizo la pregunta al compañero. An engineer. And he's an engineer. And he's not an engineer. And he's not an engineer. Luego tenemos, ¿a quién le tocó? She's a floor manager. My. Okay, go ahead, Sandra. She's a floor manager. Mm-hmm. She's floor manager. She's a floor manager. Pero si unimos la S, si unimos la S y la A, se va a escuchar como she's a floor manager. She's a floor manager. She's a floor manager. Uh-huh. She's not a floor manager. Mm-hmm. She's not a floor manager. Manager. Very good. Manager. Good job. Excelente. Buena pronunciación. Ok, ahora vamos a ver con la complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Note que aquí en esta dije yo the occupation, no the occupation, por la razón de que empieza con un sonido de vocal, la otra palabra. The occupations on parentheses. Paréntesis son las paréntesis que nosotros tenemos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar con Alan. ¿Quién me quiere hacer esta oración con Alan? Alan, Hi. He's a truck driver. Ok, entonces sería Alan is a truck driver. Acuérdense que... Por ejemplo, si nos dan acá, si tenemos acá esto, Alan, nos dan Alan y nos dan a truck driver, ¿sí? Aquí lo que faltaría faltaría el verbo, ¿verdad? Faltaría el verbo. ¿Se acuerda que la estructura es subject plus verb plus complement? Entonces, en este caso, tenemos el subject, que es Alan, y no tenemos el verbo. Entonces, aquí necesitaremos el verbo to be, que es Alan is. Is a truck driver. Alan is a truck driver. Eso sería lo que necesitaríamos en esa estructura. Entonces, vamos a probar otra vez. Dice Alan, tenemos Alan. Alan is a truck driver. ¿Verdad? Eso lo usaríamos. Entonces, vamos a tratar de hacer esa. Sería Alan. Is a truck driver. Driver. Sí. Eso se quedaría, Alan is a truck driver. Quedaría de esa forma. Okay. Okay, very good. Ahora, number two, ¿cómo se leeríamos esta, David?
sería I am es que no sé, puse el voladito, no. Puse, I am an assembler. Assembler, assembler. Assembler. Yeah, y me dijo an o a. An. An assembler, yeah. Assembler. Assembler, yes. I am an assembler, yeah. O lo podemos decir como I'm también, ¿verdad? Le ponemos esta aquí y decimos I'm an assembler. Yeah. De la forma como lo veamos. Ok, very good. Número tres, ¿cómo quedaría? Number three, Edwin. Michelle is a floor manager. Very good. Manager, yes, Michelle is a floor manager. Very good. Number four, Adonai. My boss is not maintenance. Is maintenance. Not maintenance. It's not maintenance, yes. My boss is not maintenance. Yes, no, it's my boss is not maintenance. ¿Está bien ahí? No, me faltó el artículo. El artículo, sí, le faltó el artículo A. My boss is not a maintenance. Maintenance. Sí, Maintenance. Entonces, my boss is not a maintenance. Maintenance. Ok. Este sería en ese caso. Vamos a delete esta. Yeah. My boss is not a maintenance. My boss is not a maintenance. Y quedaríamos así. My boss is not a maintenance. Y number five, Martha. La cinco sería. No, number five, yes. Uh-huh. He is not a floor manager. Okay. He is not a floor manager. Vamos a ver. Just a second. Entonces quedaría aquí. He is not a floor manager. Ah, muy bien. Floor manager. Sí, así quedaría. La number six, Teófilo. Tina is an engineer. Yes, engineer. Yes, Tina is an engineer. Very good, excelente. ¿Alguna pregunta de lo que estamos haciendo ahorita? No. No, todos estamos bien. Ok, excelente. Ok, entonces vamos a hacer esto. No. Second, please. Tratando de que. Okay. Just a second. Okay. Vamos a delete esto acá y vamos.
Ok, el próximo que vamos a hacer es un diálogo. En este diálogo tenemos tenemos name, occupation, and not. Tenemos tres cartillas. Vamos a complete the following information about three different people and write extra information using negative statement. Por ejemplo, Edwin va a escribir de Eugenia, Adonai y Martha. Va a decir, name, Eugenia Sánchez. Occupation, ella dijo que era Eugenia Sánchez. Costurera. Yes, okay. Él estaba en la industria de sewing. En la industria de sewing, ya. Entonces, ella es una costurera y ella no es una secretaria, vamos a decir. En el caso de Martha, name, Martha Esther. Occupation, ella dijo que trabajaba en collection, ¿verdad? Occupation, she works in collection department. She is not a lawyer, or she is not a floor manager, or she is not an engineer. Yeah. Y el tercero va a ser otro, por ejemplo, Miguel. Name, Miguel Alexander. Occupation, ¿qué dijo que era Miguel Alexander? Internal auditor. Yes. ¿No dijo que era auditor? Internal auditor. Auditor, yes, auditor. Yes, auditor, dijo auditor. He is not a doctor. Yeah. Entonces, esas son las tres que va a hacer. Eso va a ser para mañana, me lo atreve, ¿verdad? Para que usted más o menos vea cómo es que va a hacer esas tres, esos tres labels. Acuérdense, name, occupation y lo que no es esa persona. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer mañana? Ok, very good. Ahora vamos a ver esta. No, I have a question. ¿Perdón? No, I have a question. Ajá, dígame. No, I have a question. Oh, I don't have a question. Mm-hmm. Okay, very good. Oh, you do have a question. I have a question. Es que tengo una pregunta, ¿verdad? Y I don't have a question. Okay. No, I don't. Very good. Entonces, vamos a practicar la lectura. En este caso, en esta lectura, vamos a practicar lo que hemos estado viendo del verbo to be. Dice, talk about what me and other people do in different workplaces. Hablar de lo que yo y otras personas, otras gentes hacen en los diferentes lugares de trabajo. And say our occupation. Y decir nuestras ocupaciones. Yeah. Says, you're gonna listen. Listen es escuchar, ¿verdad? Listen to your teacher. Read the conversation. Then take turns to practice it with a partner. Vea que esta palabra aquí, practice it. Lo unimos y decimos practice it. No decimos practice it with a partner. Para empezar, si no podemos decirlo fluido, entonces lo decimos practice it with a partner. Y si no, lo dice practice it with a partner. Okay? Entonces, lo voy a leer yo primero y si hay alguna palabra que usted no reconoce, me la pregunta para explicársela. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Colleagues son compañeros de trabajo, colleagues. Thank you so much for the information. Yeah, note aquí que le dije the information. ¿Por qué? Porque comienza con una sonido de vocal, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna palabra aquí que no entendió o la escuchó?
¿Diferente? Quizás donde dice marketing o algo así, no le escuché muy bien esa. Esta marketing managers. En vez de decir marketing, decimos marketing. La T se ve como una R. En inglés sería como una T, marketing. Yeah, D, marketing. Pero para nosotros sería como una R, marketing manager. O lo puede decir marketing, no hay problema. Lo dice como el europeo, marketing, o como el norteamericano, marketing managers. ¿Alguna? Creo que tengo una pregunta en la pronunciación de colegas. Oh, ajá, colleagues. Colleagues. Colleagues, yeah. Colleagues. Sí, no se dice colleges, se dice colleagues. Colleagues. College. No, colleagues, como liga, colleagues. 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 Yes, colleagues, yes. Colleagues. Mm-hmm. Esos son colegas. Colleagues. Tengo una pregunta. Quality o quality? Yes, usted lo puede decir como quality o quality. 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 Mm-hmm. Okay. Marketing. Okay. Okay, entonces vamos a ver Martha, Esther y Carlos Eduardo. Martha va a ser Mary y Carlos va a ser Romeo. Yeah. ¿A Rodrigo? Carlos Eduardo. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Okay. Permítame, que ahí vamos a meter otra persona. Vamos a meter a Miguel. Miguel es Rodrigo. Okay. One more time. Yes. Empieza Martha. Desde el principio. Sí. Uh-huh. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good, very good, Martha. Solamente una observación. Cuando dice usted nice to meet you, tiene que decir nice to meet you. Se queda como nice to meet you. There we go. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. O si no, si lo quiere decir de otra forma, también hay otra forma de decirlo. Nice to meet you. Meet you. Une la T con la Y esta, que es una I latina, y dice meet you. A veces lo voy a escuchar y gente dice meet you, pero esa no es la pronunciación correcta. Meet you o meet you. ¿Ok? Ok. Lo demás estuvo perfecto. Un buen trabajo, Marta. Hoy Carlos, Miguel es Mari, y Carlos es Rodrigo y Martha es Romeo. Ok. Good morning. I'm Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Otra vez.
Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are called colleagues. Otra vez, yes. We aren't, eso que suene como negación. Yes, we aren't, yes, we are from the same department, but we are colleagues. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Ahora, Martha va a ser Rodrigo. ¿Qué párrafo voy a decir? Martha va a ser Rodrigo. Usted va a ser Rodrigo, Martha. Yo soy Mari, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Good morning. Romeo. Good morning. I am Miss Mary Garcia, and the new secretary. Nice to meet you. Okay, vamos a ver. Bea dice, good morning. I am Miss Garcia. Y luego hace la contraction y dice, I am the new secretary. Nice to meet you. De nuevo. Por favor, sí. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the same department, but we are colleagues. No, ahí sí, no, Martha. Yes, we aren't. Yes, acuérdense, no, yes. Yes, we aren't, yes, from the same department, but no, but we are colleagues. Okay. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Very good. Thank you so much for the information. Very good, excelente, good job. Good job, the three of you. Buen trabajo, ustedes tres. Ahora, si me puede ayudar David, Yahaira y Freddy, por favor. David, vamos a comenzar con Yahaira. David va a ser Mary, Yahaira, Romeo y Freddy, Rodrigo. Y después, cuando termine, David va a pasar a Romeo y Freddy va a pasar a Mary y Yahaira va a pasar a Rodrigo. Así se va moviendo, ¿ok? Y después Rodrigo yo y así. Sí, correcto. Ajá. Ok. Good morning. I am Miss Maril García. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from marketing department. No, I'm not. I am
I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Information. Yes. Okay, Freddy, en la primera que leíste, me brincaste the marketing department. Dijiste, welcome, we are from marketing department. Era, we are from the marketing department. Okay, very good, excellent, good job. Switch, please, rotemos. Pues soy Mario, ¿verdad? Sí, ahora David viene a ser Romeo y Freddy viene a ser Mary. Y ya Jaira viene a ser Rodrigo. Ok. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos. I Mr. Luis Perez. And Mr. Richard. And Mr. Luis Perez. Yes. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Okay. No, I am not. I am from the quality department. Department. Marketing manager. Okay. Léelo otra vez, por favor. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Very good. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Very good. Ahora Yahaira viene a ser Mary, ¿verdad? Y Freddy viene a ser Romeo y David Rodrigo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the design department, but we are, ese me cuesta un poco, colleague. En sí, te voy a ayudar en esta parte. Dice, yes, we aren't. Yes, we aren't. From the same department. From the same department. But we are colleagues. Colleagues. Yeah, colleagues. Colleagues. No, acuérdate. Colleagues. La O se ve como colleagues. Colleagues. Yeah, colleagues. Okay, léelo otra vez. Yes. We are not. No. Yes, we aren't. Okay. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Entonces tenemos esta palabra same. Ajá, y colleagues. Okay, entonces leámoslo otra vez. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Okay. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Very good. Está mejor, sí. Thank you so much for the information. The information. Acuérdense que comienza con una vocal. Yeah. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good. Excellent. Thank you, David, Yahaira, and Freddy. Si puedo tener Josué, Miguel y Teófilo, comenzando Josué, luego Miguel siendo Romeo y Teófilo Rodrigo.
Y hoy ya que vieron cómo es la dinámica, ya ustedes pueden poner su nombre ahí. Nuestro nombre dijo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tú, como tú comienzas, ¿verdad, José? Puedes decir, good morning, I am Mr. Josué Ángel. Yes. Perfecto. Comienzo. Sí, Good morning, I am Mr. Josué Barrera. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Miguel Reyes, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Mm-hmm. Yes, we aren't from the some department, but we aren't colleagues. Okay, aquí Teófilo, same department. Yes, we aren't from the same department, but we aren't colleagues. We are colleagues. We are colleagues. Okay. Thank you so much for the information. Very good, excellent. Ahora tú, José, pasas a Romeo y Teófilo pasa a Mary y Miguel pasa a Rodrigo. Good morning. I am Miss... Mr. Teófilo. I am Mr. Teófilo Martinez. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Josué Barrera and Mr. Miguel. And they are Mr. Miguel and Mr. Luis Pérez. Siempre, ¿verdad? Faltaría un... Mm-hmm. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Mm-hmm. Department. Yes. Department. Mm-hmm. Department. Okay. Department. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. For the information. Teófilo, thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good. Ahora, Teófilo, tú vienes a ser Romeo, y Miguel viene a ser Mary, y Josué es Rodrigo. Okay. Good morning. I am Mr. Miguel Reyes. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Teófilo Martinez, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. Mm-hmm. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing
managers? Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, good job. Rodrigo, solamente mencionarle que el yes no es yes, ¿verdad? Yes es con J y yes es con Y. O sea, acuérdese, trate de hacer un esfuerzo más para cuando vea la Y, la pronuncie como I. You, yes, yesterday, yellow. All right? Además, estamos bien. Excelente. Good job. Thank you, Josué, Miguel y Teófilo. Y si puedo tener a Sara, Christopher y Adonai, por favor. Claro que sí. ¿Quién? Thank you. Sara sería primero, luego Christopher, luego Adonai. Okay. Good morning. I am Miss Sara Tobar. I'm the new secretary. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you too. I am Christopher Vasquez. Mr. Christopher Vasquez. I am Mr. Christopher Vasquez. And they are Mr. ¿Qué es el otro día, perdón? Adonai Mendoza. Mr. Adonai Mendoza and Luis Pérez. Luis Pérez. Yes. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues, yes. Thank you so much for the information. Very good, excelente. Okay, ahora Sara becomes Romeo, and Adonai becomes Mary, and Christopher becomes Rodrigo. Viene a ser Rodrigo, okay? Good morning, I am Mr. Mari. Perdón. Está bien. Good morning, I am Mr. Adonai Mendoza. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss Sara Tobar. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Como liga, pero sin la liga. Ah, colleagues. Uh-huh. Así, okay. But we are colleagues. Mm-hmm. Thank you so much for that information. Very good. Ahora, movámonos. Okay. Good morning. I am Christopher. I am Mr. Christopher Vasquez. Mm-hmm. I am the new secretary. Nice to meet you. Very good. Micrófono. Nice to meet you too. I am Mr. Adonai Mendoza and they are ¿cuál es el nombre, perdón? Sara. Nice to meet you too. I am Mr. Adonai Mendoza and they are Sara and Mr. Luis Pérez. Ay, perdón, voy yo. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Good job. Thank you so much for the information. Very good. Thank you, Sara, Christopher, and Adonai. And now, if I can have Edwin, Eugenia, and Carlos, por favor.
Carlos Eduardo. Edwin va a comenzar. Good morning. I am Mr. Edwin. I'm the new secretary. Nice Edwin to meet you. Edwin Rivas. I am Mr. Edwin Rivas. Ajá. Comience. Okay. Good morning. I am Mr. Edwin Rivas. I am the new secretary. Nice to meet you too. No, nice to meet you solamente. Ah, it's nice to meet you. Otra vez. Good morning. I am Mr. Edwin Rivas. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. You. Eugenia? Eugenia? Nice to meet you too. I am Miss Eugenia Sanchez, and they are Mr. Carlos. Osvaldo. Carlos. Carlos. Mm-hmm. Mr. Carlos and Mr. Luis Perez. Okay. ¿Se nos perdió Carlos? Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. 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 No, no tiene A. Department. Meant. Department. Uh-huh. They are marketing managers. They are marketing managers. They are marketing managers. Muy bien. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Colleagues, yes. Uh-huh. Thank you so much for the information. The information. Information. Okay, ahora Edwin viene a ser Romeo y Carlos viene a ser Mary y Eugenia Rodrigo. Okay. Good morning. I am Mr. Carlos Alarcón. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Edwin Rivas. Mr. Edwin Rivas. Mr. Edwin Rivas. They are Mr. Miss Eugenia Sanchez. Eugenia Sanchez. And Mr. Luis Perez, yes. And Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. 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 Okay, very good. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes. Uh-huh. Thank you so much for the information. Okay, very good. Ahora, Eugenia viene a ser Mary, ¿verdad? Y Carlos viene a ser Romeo y Edwin Rodrigo. Good morning. I am Miss Eugenia Sanchez. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Carlos Alarcón, and they are Mr. Rodrigo Campo and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers.
Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Colleagues, yes, sir. Colleagues. Thank you, Sumit, for the information. And thank you so much. Thank you so much for the information. Okay, thank you so much for the information. Thank you so much for information. Very good, excelente, good job, thank you, Edwin, Eugenia y Carlos. ¿Alguien que se me haya quedado sin hacer la lectura? Le digo, le pregunto porque hay unos que tienen la cámara apagada y no sé si ahí están o no están ahí. Ay. Ok. Yo falto. Yo también falto. Mira, Marisela despertándose. Yo también, teacher. Sandra. Está muy cansada. Ok, Marisela, ¿y quién más me dijo? Sandra. Sandra, ¿y quién más? Yo también falto. Marisela. Jocelyn. Sandra y Jocelyn. Ok. Vamos a empezar a Marisela, Sandra y Jocelyn. Marisela va a comenzar. Sandra es Romeo y Rodrigo Jocelyn. Ok, teacher. Ok. Ya comenzamos. Por favor. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Ok, Marisela, estamos poniendo el nombre de nosotros. Ah, ok, perdón. Ya vio que le good morning. Que estaba ahí. Bien, sí, aquí estoy. Sí, pero no estaba poniendo atención. No sé si me escucha. No estaba poniendo atención. Ok. Good morning. Uh-huh. I am a Miss Marisela Vega. Uh-huh. I am the new secretary. Nice to meet you. You? Ok. Nice to meet you too. Pardon. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Sandra Villatoro. Oh, okay. Nice to meet you too. I am Mrs. Sandra Villatoro. And they are Mr. Rodrigo and Mrs. Luis Pérez. Okay. Jocelyn? Sí. Se nos fue Jocelyn. Ok, Osvaldo Garey, ayúdeme, por favor. ¿Se escucha? No. ¿Hola? No, no se escuchaba. ¿O no está ahí? ¿Quién? ¿Hola? Hola, sí, le escucho. Prende su cámara. Es que ando despeinada, pues. La quería conectar. Soy Rodrigo, ¿verdad? Sí. No, usted es... Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Yo vengo como una mujer. Soy Tatiana. Ok, usted es Tatiana, sí, Tatiana. Welcome. We are from the marketing department. Department, sí, department. Sí. Uh-huh. Ah, Jocelyn, ok, Jocelyn. ¿Usted no, Jocelyn? I'm not. Okay. Hoy sigo. Sí. No, I'm not. I am from the quality department. There are marketing managers. Yes, we aren't from this. ¿Cómo se pronuncia? Same department. Sí, the same department. The same department. From the same department, but we are colegas. ¿Dónde estuvo Jocelyn? ¿Colegas? Jocelyn. ¿Mande? ¿Dónde estuvo usted? Aquí sí he estado escuchando, pero me cuesta la pronunciación. Es que lo hemos repetido, véame, lo hemos repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces.
Sí, pero la retención es mala en mí con respecto al inglés, entonces por eso estoy acá, Lick. Ok, ok. Vamos a ver, entonces, usted Rodrigo, ¿verdad? Sí, en la penúltima estoy. Ok, entonces le voy a ayudar ahí. Yes, we aren't from the same department. Repita. Yes, we are from the same department. Yes, we aren't. La T al final, aren't. Yes, we aren't from the same department. Okay, but we are colleagues. We are colleagues. Ahora usted solita. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues, como liga, pero en vez de liga solo le quita la y dice colleagues. Colleagues. Okay, léalo otra vez, por favor. Yes, we aren't from the same department. Yeah. Siga. Ya no me acuerdo cómo me dijo Woods. Oh, but. But no. We are Collins. But we are Collins. Ya ve, me lo estoy repitiendo ahorita y ya se me está olvidando. Sí, colleague, no se preocupe, tranquila. Yes, we aren't from the same department. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. But we aren't colleagues. But we are colleagues. But we are colleagues. 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 Yes, very good. Y entonces, Maricela. Thank you so much for the information. No, thank you so much for the information. Thank you so much. Ahí for me, the information. No, for the information. The information. Es que no le escucho muy, de ahí disculpe, pero no le escucho muy bien porque aquí se escucha como un chorro. Oh, okay. Thank you so much for the information. Me information? No. The. Sí, acuérdense. Thank you so much for the information. Sí, esta, sí ve lo que estoy sombreando. Sí. Ok. Ajá, the. Lo tengo que pronunciar como the. The, sí, como porque la palabra comienza con una sonido de vocal. The information. Okay. Thank you so much for the information. Very good. Ahí está. Okay. Hasta ahí nos vamos a quedar porque para que los demás se puedan ir a dormir. Yo sé que es noche. Vamos a tomar lista y seguimos mañana, okay, con eso. Y también vamos a revisar, vamos a hacer los ejercicios de la plataforma mañana juntos para que todos estén en la misma página, ¿ok? Vamos a Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel Vázquez. Hey, good night. Thank you. Damaris Lisette. Thank you. David Alfredo. David? No. Ok. Edwin Samuel Rivas. Perdón, tenía apagado el micrófono. Ok. Parece. Edwin Samuel Rivas. Here, good night, everybody. Good night. Evelyn Yajaira. Good night. Thank you, good night. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Good night. Good night. Helen Saraí Hernández. Helen. Okay. José Adonai Mendoza. Good night, teacher. Good night. José Francisco Hernández. No. Y Jocelyn Tatiana. Good night.
Good night, Josué Orlando Barrera. Good night. Good night, Marisela Stephanie. Good night, teacher. Good night, Martha Esther Ayala Díaz. Good night. Good night, Miguel Alexander Reyes. Teacher, yo no escuché mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Perdón. ¿Cuál es su nombre? Teacher, aquí estoy, Helen. Ok, no, alguien me dijo ahí, Helen. Good night, teacher. Espéreme que, Helen. Mauricio Ábalos, Fabricio Ábalos. Good night. Mauricio Ábalos, no, ok. Aquí estamos ahorita con Maricela Stephanie, ya dijo, ¿verdad? Marta Esther Ayala Díaz. Good night. Good night. Miguel Alexander. Good night, teacher. Good night. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night. See you tomorrow. Night. See you tomorrow. Thank you. Sara Yamilet. Good night. Good night. Teofilo Leonardo. Good night. Good night. And Jacqueline Adriana Lopez. Jacqueline, ¿alguien que no le haya mencionado? Lick, yo me quedé de último en la clase porque dice que yo estoy intentando entrar en la plataforma para hacer las tareas y no he podido. Okay, y llamé al coordinador que me estuvo asesorando con respecto a entrar, ¿verdad? ¿Sí? Pero no me mandó link, nada, no me he contestado. Entonces yo quiero comenzar a hacer las tareas, no sé cómo hacer. Ahorita le ayudo. Entonces, José Francisco sí no está ahí, ¿verdad? Y no estaba tampoco. Yes, teacher. Ok, lo siento. Ok, ok. Teacher, y en la primera lista tampoco escuché mi nombre, pero no sé si... Sí, ya estás ahí, sí. Ah, de acuerdo. Sí. Muy bien. Solo que ahorita estoy en oscuro, por eso no encendí la cámara. Ok, very good, excelente. De acuerdo. Ok. Have a good night, Francisco. Y Sandra, ¿le solvimos el problema? No. Ok, very good. Excelente. No le escucho. Yes. Ok, very good. Excellent. Thank you. Thank you and have a good night, Sandra. Good night. I'll see you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Ok, Jocelyn, y vamos a ir aquí a la página para ver cuál es su usuario. ¿Cuál es el usuario que le dieron? Estoy llorando. Yo solo me he metido a revisar, pero cuando yo le doy que ingreso al correo, no me cae nada en el correo de confirmación ni nada, ¿verdad? Y como usted dijo que la contraseña era del 1 al 4, pero yo estuve intentando, ¿o será que yo lo estoy haciendo mal? Y yo no pude recuperar los mensajes para verle el link que donde estaba toda la información, que podía ver un video. Entonces sí. Yo eso quería que me mandara el que me estaba asesorando con respecto a las clases, pero ya no me contestó. Entonces yo quería ver si usted me podía ayudar con eso para yo ver el video de nuevo e intentarlo, ¿verdad? Porque sí, quizás yo lo estoy haciendo mal. Su correo es tatianaanaya00@gmail.com. Ajá. Ok, vamos a ver. Permítame un segundo. Permítame un segundo, ok. Vamos a ver. Salirme. Ok, voy a entrar con su correo electrónico a ver si con Tatiana y vamos a poner una contraseña. Así me aparece, cabal, que no se ha podido iniciar sesión y no pasa de ahí.
No, ¿verdad? Ok, sí, parece que Tatiana, G, sí, ¿sabe qué? Está mal escrita la, el correo, mire cómo dice aquí, Gmail, así es. No, Gmail, normal, sin la I, creo, no, ¿cuál es? Gmail. Ahí está el problema, mire, Gmail, dice, Mail, Mail. Y usted pone Gmail, ¿verdad? Sí, G-M-A-I-L, como normalmente es. Sí, ajá, aquí tiene Gmail, entonces por eso no la va a dejar entrar. Voy a enviar esa información para que... Sí, porque yo estoy intentando desde el lunes que explicó y no he podido, no he podido entrar. Y voy a enviar la información para que ellos puedan cambiarle eso y usted se pueda pueda ingresar. Lo voy a enviar directamente a ellos y también lo voy a enviar en el grupo, así como hice con Marta, Sara, perdón, para que puedan contestar. Y mañana me avisa si no le han resuelto. De todos modos, a mí me van a enviar un correo indicando que ya le resolvieron y en la noche... intenta usted en la tarde a ver si ya le resolvieron, ¿ok? Está bien, Lick. Hay muchas gracias hoy. No, gracias a usted y ahí disculpe la inconveniencia. No, no hay pena. Feliz noche. Feliz noche. Good night. See you tomorrow.